Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika, este es un nuevo video. Desde ya les pido perdón por el ruido de fondo, estoy editando esto en la calle porque no me queda otra. Nada, yo vi un gatito hermoso mientras me estaba maquillando y justo lo vi por la ventana. Acá me estaba haciendo la linda porque me había gustado cómo quedó el maquillaje antes de salir. Bueno, nada, después me fui para mi trabajo, me llevé pan dulce, comí un poco y acá ya estaba cambiada, solo me faltaba el delantal para ponerme. Estuvo fresco porque la verdad que hizo mucho calor. Así que bien. Bueno, les muestro un poquito de mis tareas trabajando. Ay, qué paja grabar en la calle, perdón, en serio. Y nada, acá me estaba preparando un café para desayunar algo. Porque sí. Últimamente estoy tomando café frío, así que nada, lo bato normal. Después le agrego un poquito de agua caliente, como ven ahí. Y le pongo los hielos. Y arriba leche vegetal, que generalmente tenemos de almendras o de almendras y coco. Y nada, queda bastante rico, está bueno. Después acá me puse a poner las almohadas, los almohadones en las sillas de afuera. Básicamente tengo que hacer eso, limpiar las mesas, poner individuales si es necesario y demás. Ahí ya quedó todo ordenado. También ponemos así los cubiertos en servilletas, bien preparados para cuando vengan los clientes, así ya están puestos en las mesas y demás. Esto fue mi comida. Después nada, esperando el bondi, me morí de calor, mucho sol. Y bueno, no daba más, literal, quería llegar a casa, estaba demasiado cansada. Miren quién vino. Hola, bombón, ¿cómo estás? Mono precioso. Aprovechar el 25% de descuento en todos los locales de Ay, llegué a casa, por Dios, no me dan más los pies, te lo juro que me duelen mal, como si hubiera corrido una maratón. ¿Cómo cambia? Depende del calzado que lleves. O sea, cómo te cansa mucho más todo, es increíble. Llevé esos y como que no. O sea, me aprietan mucho los dedos de los pies al costado, tipo el dedo chiquito, todo eso. Y siento que no descansa nada. Es como que no da para tenerlos puestos 9 horas. Más horas. Así que tendré que llevar siempre los negros. Igual, nada, mañana es mi último día de trabajo. Quizás vaya algún día en enero si pinta, pero ya está hablada mi renuncia. Ah, charlada. Así que nada, les cuento a ustedes para que sepan. Así que bueno, solo queda mañana. Y ya estamos. Tampoco es que tenga muchas ganas de ir mañana, pero no hay otra opción. No hay otra persona para que vaya, así que voy a ir. Bueno, me bañé. El pelo me lo voy a lavar más tarde, o quizás ni me lo lave, me lo lave mañana porque estoy muy cansada. Y mi hermano está haciendo una ensalada de frutas, así que es genial. Yo en un rato me saco el maquillaje. Me gusta, pero este labial lo compré una vuelta en una feria y dije, fue a ver, se recopado porque es de esos que no se salen fácil, tipo que quedan muchas horas y está bueno, pero es como que el color no me terminó de amigar, es muy como flúor. Y para ocasiones especiales está bueno, pero así para usar todos los días no, como que no siento que sea mi color. Como que últimamente me representan más los colores nude, marrón y esa onda, siento que queda mucho más lindo. Bueno, nada, como estoy muy cansada como para pararme. Voy a abrir el regalo número 31 desde acá, de la cama acostada. Y después me voy a poner a mirar la tele y a hacer absolutamente nada hasta mañana. Bueno, es el último regalo del calendario de Adviento, qué emoción. Aparte de August, la chica que me hizo el calendario, ya me dijo como que es algo que me puede reservar, que lo puedo necesitar. Así que como que me da más intriga todavía saber qué es. Y nada, es el último, tipo, me queda re manija, así que seguramente compre más cosas en algún momento. Vamos a abrirlo. También tengo un poco como cansada la vista, no sé, todos los problemas. Imagínense si estuviera yendo a trabajar todos los días como hacía antes. Mi nivel de estrés estaría por las nubes. ¿Estás hablando con el gato? Amo que está hablando con Mono. ¡Mono! No, se va a enojar Ale. Mono atrevido. ¡Ay, qué lindo que sos! Mi vida. Por ahí se quiere ir. Cuando empieza a hacer cosas que tipo sube a la mesa o esas cosas porque se quiere ir. O eso hacía Kitty por lo menos. Nada, nada se acostó. Más lindo es. ¿Qué me echas, bobo? Hermano. Llegó el día menos esperado. El último. El último regalo. Bueno, esto tenía que pasar algún día.
La vida es así, las cosas empiezan, terminan. Se ponía filosófica. Un corrector, buenísimo. Re, sí. Vamos. Bueno, yo suelo usar mucho más corrector que base. Como que siento que la base, obvio que la uso para eventos y todo eso, pero para todos los días. ¡Qué rico! Para todos los días, no. Es como que me parece mucho mejor esto. Ay, bueno, más linda es. Muchas gracias por elegirme, Mika, para acompañarte todo el mes y por confiar en mi trabajo. Espero que te haya gustado mucho el calendario de Adviento y los regalitos que te hice con mucho amor para vos. Este ya es el último día del año y deseo que se te cumplan todos tus sueños, que tengas mucho amor, salud y trabajo. Mucho éxito en todo lo nuevo que emprendas y que quieras hacer. Sos una persona excelente, un ejemplo para mucha gente, para todos los que vemos tus videos, y te mereces lo mejor de lo mejor, hoy y siempre. Ay, qué linda que es. Que tengas un lindo año nuevo, Agustina, Makeup Sanitario. Ahí les muestro la cartita. Nada. A ver si tiene la explicación. Ah, estúpido. Toma, peruana, comelo con la mano. El peruano sos vos, y si lo usas como un bardeo, vas a quedar escrachado en todas las redes sociales. Comelo con... Cancelado. Dame vos. ¿Con la mano o con el cuchillo? No voy a traer una cuchara. Re enfermo. No tengo ganas. ¡Dame mi cuchara! ¡Ah! ¡Siempre lo mismo! ¿Dónde está el músculo? Interrumpiste mi momento emotivo. ¿Qué momento emotivo? Abrí el último regalo del calendario de mi papá. Algo interesante. Corrector, maquillaje. Repiola. ¿A qué? Y acá está la explicación. El corrector amarillo es para corregir las ojeras en tonos violetas. Puedes usarlo antes de tu corrector de tu tono de piel para inhibir el tono violeta de la ojera y así poder corregirlas. Genial. Les muestro con la otra cámara. Esto me trajo mi hermano. Qué rico. Así me gusta llegar de trabajar y que me esperen con algo. Acá está el corrector. Hermoso. Ya en un rato, cuando me pueda mover, se lo pruebo y se los muestro. Alta cobertura. Buenísimo. Y acá está la cartita. Qué genial vos. Sos una excelente persona. Ahora sí, mis pies descansaron un rato, así que no están tan en la B. Así que nada, me vine a sentar acá para probar el corrector, que obviamente que lo voy a usar mañana. Lo voy a estrenar, pero... vamos a probarlo ahora, como lo prometí. ¿Qué color que tiene? Miren, acá tengo rojo. Es re amarillo. Acá no parecía, sí. Bueno, igual decía que era para ojeras, obviamente, ¿no? Tipo para tonos violetas, pero... probamos la... eso, tipo como cubre acá. Está bueno, contrarresta una banda el color. Sí, cura bien. Piola. Igual sí, creo que se parece a mi tono, tipo, yo soy re amarilla. Aunque no quiera, me hubiera encantado nacer con tonos rosas, pero bueno, no. No sucedió. Ay, ya terminé de abrir todos los regalos. Ahora sí está completo el mueble. A ver, voy a... semi-ordenar un poco y se los muestro. Por acá tengo las brumas, esto para sacarme el maquillaje, agua micelar, estas cositas que me pongo en la cara. Bueno, ahí está. Cuadro. Las fotos con mi novio. Ahí estoy yo. Acá me quedaron las sombras, algunos iluminadores, bases, correctores, rubor, de todo un poco. Pero más que nada, todo lo que sea polvos y bases. Cuando lo cierran, se ve así de arriba. Acá puse todo lo que sea labiales, todo acá, bueno, ahí también. Después acá bálsamos labial y todo esto es para los ojos, o sea, son delineadores, rímel y demás. Bueno, yo sé dónde está cada cosa, pero más que nada así. Y de arriba se ve de esta forma. Acá tengo los pinceles, todo lo que tengo que se puede ensuciar. O sea, que pueden ensuciar el mueble. Acá tengo, bueno, loción astringente, algunas cremas para la cara. Esto lo tenía allá antes, pero lo cambié de lugar por si no me entraban las cosas. Nada, protector solar para la cara, etcétera, etcétera. Y bueno, después lo otro ya lo
de siempre, tipo colitas para el pelo y demás. Así que nada, básicamente así quedó súper completo. Me encanta. Ya me saqué el maquillaje, ahora me voy a poner cremas hidratantes y todo lo que me tengo que poner en la cara. Tengo la esperanza de que alguien, que no sea yo, en esta casa va a cocinar. Vamos a ver si esta manifestación se vuelve realidad o no. Se los contaré más adelante. Hasta acá más o menos llega el video de hoy. Me gustaría agregarles lo de Año Nuevo, porque hoy que ven esto es 31, pero obviamente lo voy a estar viviendo y no voy a ponerme a editar el 31 a las 12 de la noche para subir un video, porque nadie lo va a ver y ustedes van a estar festejando también, etcétera, etcétera. Así que bueno, les subo esto en el mientras tanto. Y el primero, si puedo, les subo el video de cómo festejé todo eso. Les voy a mostrar también la comida que hice vegana, unos sanguchitos de miga, por si les sirve para otra ocasión que quieran hacer. Hay que escucharme todos los días, así que gracias, os amo con toda mi alma, espero que sigan ahí. Esta es mi cena de hoy. Entrenar. Abajo en el cajón. Muchísimas gracias por estar, por haberme bancado estos 31 días de contenido todos los días. Wow.